gente cuenta. Hace muchos años se cometió un acto terrible que hasta la fecha no se ha podido olvidar. Y aunque el tiempo ha pasado, las consecuencias de ese fatal acontecimiento se siguen manifestando hasta nuestros días. O al menos eso es lo que la gente cuenta. Sí, ¿quién habla? ¿Es usted Ana Galván, la enfermera? Sí, sí. No, no tengo su segundo apellido. ¿Cuál es? Cruz. Ana Galván Cruz. Disculpe, ¿tiene experiencia con personas de edad avanzada? Sí. ¿Quién habla? ¿Cuándo podré comenzar a trabajar? ¿Perdón? ¿Qué? Es que es una emergencia. Por favor. ¿Sabe? No me gustan este tipo de bromas. Así que si no me dice qué es lo que quiere... ¿Quién habla? La dirección es San Martín Quevedo 233. Sí, San Martín de Quevedo. ¿Sabe qué? Ya me tiene harta. Ya le dije que... Siempre lo mismo, ¿verdad? No te preocupes, vas a ver que pronto encuentras trabajo. No es eso. ¿Entonces, hermanita? Nada, olvídalo. Ya me voy porque tengo otra entrevista de trabajo. A ver si ahora sí te pagan bien. Pues eso espero. Te veo en la noche. ¿Funciona? No quiero agarrar la señal. No te preocupes. Después te compras otro. Claro que me preocupo. ¿Con qué me voy a comprar otro? No tengo ni un clavo. Ya encontrarás algo, vas a ver. Mira, me lo encontré. Me hablaron en la mañana, pero pensé que era una broma y por eso les colgué. ¿Y eso qué? ¿Son las mismas personas? Pues yo creo que sí. Es la misma dirección. Bueno, Ana, si no te late, no tienes que ir.
Sí, sí voy a ir. Mañana voy. Necesito el trabajo. Soy Ana Galván, la enfermera a la que le hablaron ayer. Discúlpeme por colgarle, pero es que... No se preocupe. Le hablé porque necesito que alguien se encargue de mi madre. ¿Y cuántos años tiene? Ya es mayor. ¿Puedo conocerla? No, por ahora no. Antes tengo que hacerle algunas preguntas. Permítame. Sí, claro. Señorita, ¿cuántos años tiene? 26 años. ¿26? ¿Tiene familia? ¿Familia? Le pregunté si tiene familia. Sí, sí, tengo una hermana. Vivo con ella. ¿Solteras? ¿Eso es importante para el trabajo? Todo importa. Mi madre es algo especial con ese tipo de cosas. Para ella, ese tipo de detalles son muy importantes. Ah, sí, sí, las dos somos solteras. ¿Tiene más familia? No sé, parientes más cercanos, no sé, abuelos, padres, tíos. No, mis abuelos murieron y mis papás murieron en un accidente un año después. ¿No? Entonces no. ¿No conoció a sus bisabuelos? ¿Mis bisabuelos? No. ¿Pero sabe algo de ellos? Pues la verdad no. Mi hermana es la que tiene un poco más de idea porque mis papás le platicaban cosas, pero la verdad yo no, ni me acuerdo, estaba muy chiquita. Ya veo. Bueno, pues creo que por ahora es todo. Ya tendremos la ocasión de hablar. De otras cosas más importantes. ¿Me hace el favor de acompañarme? Perdón, pero es que no me ha comentado cuánto me va a pagar. ¿Y por cuántos meses voy a trabajar? Es solo por un mes. ¿En serio? Sí. Pero a cambio, necesito que se mude a esta casa. Mi madre necesita de su atención las 24 horas del día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. Mi nombre es Roque Santillana. Mucho gusto. ¿No le dice nada mi apellido? No. No.
No se preocupe. Ya lo sabrá. Ya lo sabrá. Acompáñame. Sí, claro. Mi madre se llama Rosario. Así le gusta que le digan. Está bien. Ella está muy enferma. Y hay veces sus acciones parecen muy extrañas. Le pido paciencia, por favor. Claro que sí, no se preocupe. No tenga miedo de las cosas que va a presenciar. Parece que está dormida. Usted se encargará de darle sus medicinas. Eso es lo único que tiene que hacer. Cumpla con eso a tiempo y todo estará bien. Usted dormirá ahí. Si se le ofrece algo, solo debe de... ¿Quién es esta mujer? Mamá. Mamá, es la nueva enfermera. Se llama Ana Galván y te va a cuidar. Yo no estoy enferma. No quiero una enfermera nueva. Mucho gusto, señora Rosario. ¡Largo! ¡Largo de mi casa! Por favor, mamá. Mamá, ¿qué va a pensar la señorita Galván? ¡Fuera de aquí! Espera, mamá. Ella te va a ayudar a recordar cuándo tomar tus medicinas. ¿Sí? Su cara me es muy familiar. Perdónela. Ya se tomó su pastilla. Ahora solo necesita dormir bien. Sí, no se preocupe. Mi cuarto está al final del comedor. Si se le ofrece algo, solo llámeme. La voy a dejar descansar. Disculpe, lo que pasa es que yo no traigo mis cosas. No me puedo quedar. Tengo que regresar a mi casa. Está bien. Está bien. Vaya lo más rápidamente posible, pero regrese rápido, por favor. Mi madre necesita que la cuiden. Ha sufrido mucho. Pues yo creo que sí. ¿Tú cómo ves? ¿Y todo este dinero? Pues ¿cuánto tiempo vas a trabajar para ellos? Es solo lo de este mes. ¿En serio? Sí. Si quieres, quédatelo. Yo ya tomé lo que voy a necesitar. Oye, pero te tratan bien, ¿verdad? Pues son medio raros. Pero mira, por lo que me están pagando, me aguanto cualquier cosa. Bueno, a ver si luego me llevas para que yo conozca a esa gente. ¿Durmió bien? Hace muchos años que no duermo bien. ¿Y ya se checó? Quizás si me dice qué es lo que tiene, yo le podría ayudar. No lo puedes entender. Tal vez más adelante lo puedas comprender.
¿Y ese olor tan desagradable qué es? No sé. Siempre ha olido así. Yo ya no huelo nada. Dicen que uno se acostumbra a todo. Pero es que, de verdad, algo debe de estar descomponiéndose. Ya. Olvídese de eso. Sirva el té. Pues creo que no tiene nada. ¿Cómo crees? Pero hace un momento no pesaba. Bueno, su hijo no me ha comentado de que está enferma. Son tantas cosas. Aunque creo que lo peor es el corazón. Tengo mucho dolor. Pero no quiero hablar de eso. Qué raro. ¿Por qué un árbol tapado? Manías de mi hijo. Ahí está el árbol, pero no lo corta. Es tan buen muchacho. No sé qué haría yo sin él. ¿Y siempre han vivido aquí? Siempre. Incluso aquí nacieron mis hijos. ¿Entonces tiene más hijos? Tuve otra hija. Se llamaba Azucena. Pero murió. ¿De alguna enfermedad? No. Era muy sana. La asesinaron. Un maldito le quitó la vida a mi niña. Perdón. Lo siento, no sabía. Murió injustamente. Desde entonces no duermo. Hace mucho frío. Mejor vayamos adentro con su hijo. Pobre de Roque. Él ha sufrido más que yo. Él quería mucho a su hermanita. A veces me dice, creo que todavía ella anda rondando por la casa. ¿Como un fantasma? Mi hijo sigue viviendo con un odio acumulado que no lo deja ser. ¿Y cómo es? Era su hija. ¿Tienes familia? Sí, tengo unos primos. Bueno, no quiero que piense que me tiro al drama, pero la verdad es que ya casi no queda nadie. Mis tíos murieron, los asaltaron. No sé, a veces he pensado que un tipo de maldición persigue a mi familia. Ya la única que me queda es mi hermana. La familia es lo más importante. Aquel que se atreve a destruirla debe pagarlo. ¿No crees? Supongo que sí. Vamos a subir. Claro. Permítame. ¿Algo, señorita Garman? Sí, quería preguntarle si me podía prestar su teléfono. Lo que pasa es que no he hablado con mi hermana y ella debe de estar muy preocupada. Lo siento, el teléfono está descompuesto.
Lo que pasa es que mi teléfono celular no funciona. Mi madre está dormida. Sí, señor. Le acabo de dar sus medicinas y la dejé dormida. Muy bien. Ah, se me olvidaba. Les recuerdo que todavía necesito toda la información sobre su familia. Desde su bisabuelo hasta ahora. Sí, claro que sí. Qué bueno que me recuerda porque ya se me había olvidado. Con permiso. ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Soy yo. Lo que pasa es que este mugrero todavía no sirve muy bien. ¿Cómo vas? Oye, ¿tú sabes algo de nuestro bisabuelo? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, lo que pasa es que en este trabajo son bien raros y bastante exigentes con los antecedentes familiares. Pues si no te gusta cómo te tratan, regrésate y ya. Ya veremos cómo le hacemos. No, no, ¿cómo crees? ¿Sabes algo? Pues no mucho. Solo sé que nuestro bisabuelo no era tan buena persona. Era medio ladrón. Y creo que incluso mandó matar a uno o dos. Oye, pero eso no es para andarse presumiendo. No, pues no, claro que no. Digo, yo me acordaba de cosas malas de él, pero no esto. Si no sabes qué, esto mejor no lo digo. No vaya a ser peor. ¿Sabes algo más? Oye, pero tengo una caja con un montón de cosas viejas. Si quieres, la puedo buscar. ¿Sabes qué? Como quieras. Mira, de todos modos, no les voy a decir nada. ¿Sabes qué? Me está molestando un poco la cabeza. Mejor luego te hablo. Adiós. Silencio y usted se pone a gritar como una loca. No estoy loca, le juro que hay alguien allá adentro. Aquí no vive nadie más que los otros dos. Es un adolescente como de 16 años. ¿Qué dice? Y no es la primera vez que la veo en esta casa. Ya la he visto varias veces, incluso la he visto. ¿Qué? Incluso la he visto hasta mis pesadillas. No insista más.
Olvídalo ya. No le diga nada de esto a mi madre. Ella está muy delicada. Y no puede estar sola. Esa es la razón por la que está usted aquí. ¡Yo sé, lo sé! ¿Sabe qué? Además, es de muy mal gusto andar rondando por la casa en las noches como un ladrón. Pues perdóneme, pero hay alguien allá adentro. Le voy a suplicar que se meta a su habitación y no salga ya. Señora. 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 ¡Señora! ¡Despierte, señora! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío, es que pensé que se había tomado todas las pastillas. ¡Qué tontería! Yo no me tomo esas cosas. Pero... ¿qué es esto? Todas están llenas. ¿Pudiste hablar con tu hermana? Sí. ¿Te contó algo de tu familia? De mi familia, no. Ella tampoco sabe nada. Pero al parecer mi bisabuelo murió de viejo. ¿De viejo? ¿Estás segura? Fue lo que ella me dijo. Que no hubo nada fuera de lo normal. Si quieren, yo lo puedo destapar y regarlo. Tengo tiempo. ¡No se te ocurra! Mi madre tiene un especial afecto por ese árbol. Pero es que ella se podría estar secando. Te lo digo en serio. No te acerques. Está bien. Yo solo quería ayudar. ¿Tú crees en las maldiciones? ¿Perdón? Que si crees en las maldiciones. Sí. A veces creo que sí. En ti veo un dolor. Un dolor más allá de ti. Que involucra a ti y a toda tu familia. ¿Cómo sabe? Mi familia también ha sufrido durante mucho tiempo. Por eso una identifica ese sentimiento. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sobre qué? ¿Se acuerda que usted me mencionó que su hijo... a veces creía ver a su hermana? ¿A mi niña preciosa? Sí. ¿Y cómo era ella físicamente? Era una niña muy linda, tan llena de vida, tan hermosa e inteligente. Me la arrebataron tan de pronto. No pude decirle tantas cosas. Perdón, no quise molestarla. Quiero bañarme. ¿Me puedes subir y tú te quedas afuera? Claro.
¿Bueno? Bueno. Gaby, habla más fuerte, casi no te escucho. Ya estuve buscando lo que me pediste. Pues resulta que nuestro bisabuelo era peor persona de lo que creíamos. Parece que mandó a matar a varios, así que no creo que hayan sido solo uno o dos. Incluso hay una carta que dice que una de esas personas era un adolescente y que por eso su familia lo maldijo. ¿Lo maldijeron? Ay, Gaby, es que aquí están pasando cosas muy raras. Tengo un poco de miedo. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Si no estás a gusto, regrésate. Ay, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Ya sabes que a mí me encanta meterme cosas en la cabeza. ¿Estás segura de que vas a estar bien? Sí, sí, no te preocupes. Es que, pues a lo mejor me siento un poco sola. Bueno, pero si pasa algo me avisas, ¿verdad? Sí, sí, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, también encontré una fotografía de los tiempos de mi bisabuelo. Yo creo que fue la última porque ya no hay otra. Te va a encantar verla. Ya me tengo que ir, Gaby. Cualquier cosa me vuelves a marcar. Yo también ya me tengo que ir. Pero cualquier cosa me avisas y yo voy por ti, ¿está bien? Bye. Bueno, ¿se encuentra Silvia Galván? ¿Quién habla? ¿Usted conoce a Silvia? Soy una compañera de la escuela y la quería saludar. Mi hija desapareció. Nadie sabe dónde está. ¿Y sabe usted a dónde se dirigía antes de desaparecer? Iba a un trabajo, a cuidar a alguien a su casa. Bueno, ¿se encuentra Araceli Galván? Ella ya no vive aquí. ¿Se mudó? ¿Quién es usted? ¿Es amiga suya? ¿Sabe algo de ella? Soy una conocida. Lo que pasa es que ella me recomendó para un trabajo. Araceli desapareció. Disculpe, ¿de casualidad sabía a dónde iba a trabajar el día que desapareció? Pues, si le sirve de algo... Nosotros la fuimos a ver, pero es una casa abandonada. Es el número 233 de San Martín Quevedo. ¿Qué hace aquí? Le había dicho algo de entrar a los cuartos sin permiso. Es que vi el teléfono y lo necesitaba usar. Usted no debió de entrar aquí. Debía de estar cuidando a mi madre. ¿Dónde está? Ya le dije, se está bañando, quería estar sola. ¿Sabe lo peligroso que puede ser para ella que se bañe sola? ¿Eh? Además, no le pagué para andar hurgando en la casa. ¿Sabe qué? Me molesta su actitud. Y lo mejor será que se vaya. ¿Eh? Vamos, ¿qué espera? Está bien. Espere. Sí, señor. Primero tengo que hablar con ella. Espere abajo. Está bien. Ahora, por favor.
es ella. No hay duda. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya nos encargamos de su familia. Ahora solamente nos falta la familia directa. ¿Cómo lo sabes? No nos podemos equivocar. Después vemos eso. ¿Y la hermana? ¿Qué vamos a hacer con ella? Luego. Ahora. Vamos por ella. ¿Dónde se metió? No puede escaparse. ¡Corre! ¡Anita! ¿Dónde? ¡Mamá! ¡Al lado! ¡Corre! ¿Dónde, Anita? Hermana, ¿dónde? Por favor, necesito ayuda. Mamá. ¡Ana! ¡Ana! Ana, hija, ¿estás aquí? Ana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ana! ¡Hay que buscarla! ¿Dónde estás? Hay que buscarla, sigue. ¡Allá! ¡Búscala! Y yo. Y ya sí, nos corrió. Sí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiso abusar de mi hermana. ¿Así? Y como no lo dejamos, no nos hizo? Permitió salvarla. La dejó colgada. Sí. Sin poder moverse. Pues, sin poder hablar. ¿Eh? Y así murió. ¿Sabes qué traje tú en tu sangre? ¿Eh? ¡Es la sangre de un asesino! Lo que hizo mi abuela no tiene nada que ver conmigo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Déjenme en paz, mi mamá! Mi familia no tiene nada que ver con esto. El error es de tu familia. Sí. Tenemos hambre. ¡Sente venganza! ¡Sente venganza! Ana. Ana. Por eso hay que tener cuidado con las cosas que hacemos hoy. ¡Ana! Pues ni siquiera el tiempo borrará nuestros errores. O al menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Anita, estás por...
¡Ana!